Muy buenos días. Vamos a tener hoy un diálogo, una conferencia alrededor de la vida, obra y el legado de Julio Garavito Armero. Mi nombre es Mario Armando Higuera Garzón, soy profesor del Observatorio Astronómico Nacional. Actualmente ocupo el cargo de director de esta institución. Para hablar de Garavito, vamos a remontarnos un poco a la historia del Observatorio Astronómico Nacional. Hace 217 años nace una iniciativa del sabio español José Celestino Mutis de llevar a cabo una expedición de carácter botánico en estas tierras nuevas descubiertas unos cientos de años atrás por Cristóbal Colón. En ese proceso, él decide que es necesario tener una casa donde se puedan realizar las expediciones botánicas, el análisis de las especies botánicas, y a la vez pensó que era necesario tener en la parte del solar de esa casa una edificación que siguiese los trabajos que se desarrollaban en Europa, como era tener edificios especialmente diseñados para la observación de los astros. Y por eso nace la iniciativa de tener un edificio que se convertiría en el Observatorio de Santa Fe, que finalmente se termina la obra el 20 de agosto de 1803. En ese edificio, inicialmente, Mutis trató de llevar algunos trabajos, no tanto en astronomía, él era un experto en el área, y por eso ve la necesidad de que llegue al observatorio ya una persona con más experiencia en el trabajo físico y en el trabajo de la observación de los astros y fundamentalmente de la determinación de algunos parámetros con base en la observación. Y por eso llega en 1806 Caldas a Bogotá para asumir las labores del trabajo en el edificio del observatorio de Santa Fe. Caldas hace un primer trabajo interesante e importante que fue revisar la orientación del edificio, ya que los cálculos que había hecho el arquitecto Fray Domingo de Petrés habían errado en la correcta orientación de una de las ventanas para que mostrara exactamente la dirección norte-sur. El primer trabajo que adelanta entonces Caldas es hacer la corrección de la meridiana del edificio, del observatorio, y traza en la proyección sobre el piso del segundo nivel del edificio, la orientación correcta de esta que es la meridiana, el eje norte-sur. Caldas adelanta otros datos de trabajo, otros puntos importantes en su trabajo, como fue la determinación de la posición exacta del observatorio en la latitud y la longitud como tal, buscando en un momento dado como referente las ubicaciones de otros observatorios, especialmente los ubicados en Europa. El trabajo de Caldas no avanza mucho en el sentido de que ya en 1810 se abre la posibilidad del grito de independencia, que también nace en las instalaciones del Observatorio Astronómico, y allí junto a Caldas se reúnen también Antonio Nariño, Camilo Torres, José Acevedo Gómez, Antonio Baraya, y el sobrino de Mutis, quienes ya también entraron en el entorno de la situación que vivía la Nueva Granada, y allí fue donde se configuró el grito de independencia que se dio el 20 de julio de 1810. Dura dos o tres años más Caldas en las instalaciones con algunas tareas científicas, pero ya el naciente impulso de vincularse al proceso de liberación de España hace que abandone el observatorio en 1813 para unirse a las tropas libertadoras. Garavito nace el 5 de enero de 1865, muere el 11 de marzo de 1920. En este año estamos cumpliendo los 100 años del fallecimiento de Julio Garavito, y se destacó en su trabajo por ser un estudiante muy dedicado al trabajo, digamos, de las matemáticas y de la ingeniería. En 1884 se titula como bachiller en filosofía y letras, y en 1887 llega a ser estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, que está recientemente formada, y allí adelanta dos, digamos, carreras en ese momento importantes. El primero era sus estudios como matemático, en el cual
él se gradúa con un trabajo muy interesante que se llama la interpretación o el análisis del experimento de la aguja, ya lo hablaremos un poquito más adelante, pero también terminó su carrera como ingeniero civil, lo que le permitió, mucho más adelante, pues, poderse integrar al Observatorio Astronómico Nacional. Pero no solamente se quedó, digamos, en esas áreas de formación, la matemática y la ingeniería, sino que también se proyectó en ciertas áreas muy interesantes como era la economía, y tenía también una visión política, algo, digamos, importante, porque pensaba en el destino del país y en la estructura del país, y eso hacía que tuviese unos, digamos, acertados comentarios sobre la política de la nación, que en ese momento, comenzando el siglo XX, era muy agitada por los recientes acontecimientos de la pérdida de Panamá y muchos elementos asociados a las guerras civiles que ya habían terminado. Llega al observatorio como su octavo director y allí reemplaza a José María González Benito, quien había desarrollado unas actividades más de astronomía observacional, pero no pensando en la herramienta que ella brindaba para la determinación de coordenadas, sino pensando en algunas observaciones más atadas a observar cuerpos celestes. De hecho, José María González Benito tenía una muy importante relación con el astrónomo Flammarion, que vivía en un astrónomo francés. Esa relación no solamente era académica, sino también una relación de amistad muy profunda entre ellos dos. Garavito hereda entonces las actividades en la dirección del Observatorio Astronómico y allí observa en qué situación se encuentra la ingeniería y fundamentalmente la delimitación de las fronteras en el país. Y por eso decide entonces, por orden del mandato colombiano, de organizar la Carta de Colombia, usando para esa determinación el origen de coordenadas en el Observatorio Astronómico y los métodos que la astronomía brindaba para poder hacer esas estimaciones de longitudes y latitudes geográficas para delimitar la extensión del país. Como les comentaba, él fue también un analítico en el sentido de la matemática como tal y su tesis se basó en un experimento muy interesante que se llama el juego de la aguja. Este consistía básicamente en tratar de entender una relación que ya había sido encontrada por Georges Leclerc en 1733 y que era un juego. Georges Leclerc era el conde de Buffon y él había encontrado una serie de, digamos, coincidencias muy interesantes al observar cómo se podía aproximar el valor del número pi con una serie de experimentos repetitivos. Garavito decide hacer un análisis muy completo del juego de la aguja, que básicamente consiste, como se ve en la figura 1, de tener unas rectas paralelas dibujadas sobre un papel, sobre un cuadro, y tener una aguja cuyo tamaño era la mitad de la distancia que separa las líneas paralelas, y desde una cierta altura dejar caer la aguja y contar cuántas veces la aguja cortaba alguna de las líneas paralelas. Es decir, habían dos cantidades allí importantes. Era, la primera es una serie de lanzamientos de la aguja, que llamamos la letra L, y una segunda variable que era cuántas veces esa aguja cortaba algunas de las rectas paralelas que estaban trazadas en esa hoja. La razón entre las dos cantidades, cuando el experimento se repetía muchas o miles de veces, va aproximando al valor de la constante pi. Él hace un estudio, digamos, del experimento y también un estudio geométrico del experimento para finalmente demostrar que sí, que esta sucesión de lanzamientos iban a converger al valor de pi, que dentro del estudio de la circunferencia, básicamente, recordamos, la razón entre el perímetro al radio de una circunferencia y es una constante universal, una constante que se cumple independientemente del tamaño de la
circunferencia que estemos observando o analizando. Este trabajo está muy bien documentado en una publicación de Carlos Pérez del 2016 titulada El ingeniero colombiano Julio Gravito ante las geometrías no euclidianas entre 1890 y 1920. Es interesante que este experimento se pueda repetir y encontrar que ese límite conduce a pi en el experimento del juego de la aguja. En el observatorio astronómico había la necesidad también de observar qué pasaba con el tiempo. Y en 1899 hay un comunicado que llega al Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual una oficina en Inglaterra solicitaba que por favor se le informara cuál era la hora local oficial en Colombia. En ese momento no se tenía una hora oficial para todo el territorio, sino que cada ciudad importante manejaba una hora atada a lo que es el tiempo solar medio. Es decir, los cálculos en el momento en que el sol está, digamos, sobre el cenit y se estaba marcando el mediodía con las respectivas correcciones que este tipo de estimaciones requiere. Cuando llega la solicitud, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores acude al observatorio y le pide que por favor resuelva esa solicitud y que determine la hora oficial. Para ello, entonces, ya hace una investigación de cuál era la estructura para poder determinar la hora local y ya se conocía que José María González Benito había firmado o aceptado las resoluciones que asignaban que el meridiano origen para las longitudes iba a ser el meridiano de Greenwich, y por eso ya con estos elementos de referencia más el estudio y las observaciones del movimiento de los cuerpos sobre la esfera celeste, pudo llegar a responder ante esta oficina en Inglaterra que Colombia el 1 de diciembre de 1899 a las 9 a.m. hora en Greenwich, en Colombia correspondería ese valor a 4 horas, 30 minutos y 43 segundos en Bogotá. Y sería esa la hora de referencia para los relojes en las diferentes poblaciones y puertos de la nación. En ese sentido, ya se tenía que administrar un sistema de comunicaciones para poder enviar la señal horaria a las diferentes poblaciones, y por eso surge o aparece la necesidad, digamos, la opción de utilizar una de las nuevas tecnologías de comienzos del siglo XX, que era la conducción de señales a través de hilos telegráficos. En este sentido, entonces, Garavito aprende a manejar el telégrafo y puede también entonces enviar las señales de sincronización de relojes basados en los relojes que ya funcionaban de una manera normal y eran los patrones de referencia instalados allí en el Observatorio Astronómico Nacional. Entonces, ya a través de el transmitir la señal dada por el reloj de Bogotá, se sincronizaban los diferentes relojes en las diferentes ciudades, poblaciones y puertos del país. Con esto respondía a ya manejar una única hora que de ese momento llega a, desde 1899 y hoy sigue siendo, marca lo que es un único horario para cualquier habitante que viva desde el norte del país, que es en San Andrés hasta Leticia, o desde, mirando en sentido longitudinal, desde Tumaco o algunas de las islas allí como Gorgona hasta Arauca en el otro extremo. Manejar la misma hora oficial como tal. Garavito para eso entonces también monta un telégrafo en el observatorio o también tenía cerca al edificio una oficina de telégrafos y también utilizó esta herramienta para, además de manejar la hora oficial, poder identificar o hacer las correcciones para medir las longitudes de las diferentes poblaciones en el país. Y para ello, entonces, establece todo un modelo y un procedimiento, unas líneas de trabajo para poder establecer dónde estaban en longitud
las diferentes poblaciones, ciudades, ríos, mares, montañas, atadas a lo que era la geografía del país. En el mapa que ustedes observan allí, se tiene una carta geográfica de lo que era la República de Colombia en 1886. Es muy diferente al que hoy tenemos, era mucho mayor el área territorial. De hecho, no habíamos perdido a Panamá, y en la frontera sur se extendía fuertemente hacia, digamos, la zona de Brasil como tal. Para la oficina de longitudes, entonces necesitaba tener la oficina de telégrafos y necesitaba, en un momento dado, también poder tener comunicación con ingenieros que estuviesen en las diferentes ciudades o poblaciones pendientes de la señal del telégrafo. ¿Por qué? Porque básicamente se hacía una transmisión desde el lugar, utilizando las líneas del telégrafo. La transmisión se desplazaba a la velocidad de la luz o la velocidad de la conducción, digamos, eléctrica de estos átomos sobre los hilos, que era una velocidad, la misma velocidad de la luz, y allí se esperaba la llegada de la señal en el observatorio astronómico y se comparaba la diferencia entre la hora de llegada de la señal proveniente de la población con la hora que estaba marcando el respectivo reloj en el observatorio. Esa diferencia estaba dando con muy alta precisión dónde estaba la longitud del río, la población, la ciudad que se estuviera analizando. La longitud, pues básicamente se podía estimar directamente la observación de la altura de la estrella polar, que era una medida un poco más sencilla y que los instrumentos permitían rápidamente hacer este tipo de determinaciones. En ese sentido, entonces, el telégrafo, las líneas del telégrafo, los relojes y poder tener ingenieros trabajando en diferentes poblaciones y lugares del país permitían establecer con muy alta precisión la longitud geográfica para los elementos que fuesen necesarios de implementar. Es decir, establecer la longitud geográfica de la plaza central o del río que atraviesa tal región, o de una montaña, de un relieve geográfico importante. Pero también Garavito fue un observador inquieto en el sentido de poder seguir eventos astronómicos. Y aquí tenemos en esta diapositiva que él organiza una expedición muy completa, un conjunto de observaciones, no en un único lugar, sino con astrónomos o ingenieros ubicados en diferentes ciudades, del eclipse del 3 de febrero de 1916. Él hace toda la estimación de los cálculos de lo que sería el momento del eclipse, que podemos observar aquí parte de esos cálculos para diferentes ciudades. Era, el eclipse iba a ser observado en Bogotá, en Bucaramanga, Puerto de Río, Caña, Medellín, Cúcuta y Envigado. Y para cada una de las ciudades él hace los estimativos de los tiempos de observación del eclipse y organiza una expedición en la cual traslada parte de los instrumentos del observatorio, que eran básicamente un anteojo de pasto meridiano, un cronómetro sideral, un péndulo eléctrico, unas brújulas o compases y unas cámaras fotográficas de cortina, para hacer la observación del fenómeno con un objetivo fundamental, y era contrastar el análisis teórico, esas estimaciones que él había hecho sobre los tiempos de observación, la hora de ocurrencia del fenómeno del eclipse, con las observaciones directas del fenómeno en las ciudades que había tomado como referencia. Como segundo objetivo ya era observar los fenómenos del eclipse. Los fenómenos del eclipse, como todos pueden recordar, en un eclipse total de sol, pues una vez se oculta completamente el disco solar por el disco de la luna, pues se observan los detalles de la corona solar, de las fulguraciones, las observaciones también de las estrellas que están en un momento dado en la línea de visión de la línea entre el observador, la luna y el sol, que apuntan en el mismo sentido. Pero estas observaciones eran más un complemento al trabajo
de observación, porque lo que era para él importante era la estimación de los tiempos, contrastar los tiempos del fenómeno astronómico con los cálculos que él había establecido previamente, como se muestran en esa pequeña transcripción que tienen ahí en la imagen al lado derecho. Como la mecánica celeste era básicamente una de las grandes áreas que él dominaba y era muy bueno en el trabajo analítico de las ecuaciones del movimiento de cuerpos celestes, pues él dedicó bastante tiempo también al trabajo, al movimiento de la Luna y fundamentalmente a lo que sería el movimiento de este satélite y su impacto que tendría en algunos fenómenos sobre la superficie de la Tierra o sobre la misma, digamos, movimiento de la Tierra. Por lo tanto, él analizaba el movimiento de la Luna, miraba cómo eran sus fluctuaciones y también cómo ellas, de alguna manera, afectaban lo que era el movimiento orbital terrestre en su trayectoria, pues, alrededor del Sol. Esos trabajos, que eran básicamente analíticos, es decir, desarrollos de ecuaciones muy extensos que le llevaban a ocupar grandes planos de papel desarrollando los diferentes términos del análisis del movimiento de la Luna. Algunos de ellos, estos planos se conservan en el sistema de archivos de la Universidad Nacional, pues fueron referenciados en libros que ya eran libros de trabajo en mecánica celeste, como el libro de Dirk Brouwer y Gerald Clemens, que se denomina Métodos de Mecánica Celeste, en donde se cita algunos análisis de Garavito alrededor del movimiento de la Luna. En ese sentido, él hace un aporte al conocimiento global de lo que es la mecánica celeste en el desarrollo de entender el movimiento de la Luna y sus impactos sobre los fenómenos en la Tierra. Pero Garavito también tenía otra condición aparte de matemático. Recordemos que como matemático el experimento de la aguja nos da una herramienta o construyó una herramienta para entender por qué se podía derivar el número pi de una serie de movimientos sucesivos o de caídas sucesivas de una aguja sobre un plano, sobre dos paralelas en un plano. Eso es una aproximación numérica, es decir, es un algoritmo que utiliza las leyes de la probabilidad para estimar esa cantidad que es la constante pi. Ese aporte en matemática es muy interesante, pero también era el ingeniero que estaba actualizado con la tecnología del momento, porque cuando decide crear la oficina de longitudes, pues hace uso de las herramientas tecnológicas del momento, que era el telégrafo, la manera de enviar señales telegráficas a lo largo y ancho del país. Pero también en el análisis de la teoría de la mecánica, se involucra fuertemente en comprender las ecuaciones de la mecánica celeste y poder brindar no solamente entender el movimiento de la Luna, sino también entender los fenómenos celestes, como era predecir la ocurrencia de los fenómenos como los eclipses y además ir y medir los tiempos en que ellos ocurrirían para contrastar las observaciones con sus modelos analíticos, pues era una faceta, cubría facetas dentro de lo que es un investigador con una gran capacidad analítica, una gran capacidad de comprender las leyes naturales, pero además con la posibilidad de ejecutar las tareas para validar sus análisis teóricos. Pero no se quedó allí. Él también pensaba, como un colombiano que vivió una época compleja, como les comentaba, el comienzo del siglo XX fue un comienzo también difícil para el país por la pérdida de Panamá, por las mismas guerras civiles que habían ocurrido y por las inestabilidades que el país ha vivido desde esa época y que hoy, pues lamentablemente, seguimos muy en un entorno parecido. Y era común que él construyera frases hablando un poquito sobre sus pensamientos en ciencia, sobre sus pensamientos en economía, sobre sus pensamientos en política. Vamos a leer algunas de las frases y a escuchar
algo de lo que Garavito decía. De hecho, en la primera frase que vieron en la presentación, pues está un análisis muy, muy bonito, muy interesante, sobre lo que él piensa acerca del problema de las guerras y el problema de un país que no logra encontrar una convivir en paz, un convivir en crecimiento y no un convivir en la diferencia. Pero veamos estas frases. La primera, las gentes de estudio, las que aman la verdad, las que se preocupan por descubrir y comprender las leyes naturales, no deben buscar otra cosa que la verdad misma. Si una persona que quiera avanzar en el conocimiento, pues tiene que entrar fuertemente a tratar de entender y descubrir cómo se comporta la naturaleza, porque allí está, digamos, una verdad que es susceptible de ser conocida. Y la segunda, cuando el hombre comprende cómo hay desperdicio de riqueza al dejar perecer de hambre a cualquier ser vivo y en especial a cualquier ser humano, entonces dejará de cometer el doble crimen intelectual y moral que hoy comete. Es decir, el abandonar, digamos, la solidaridad con otros seres vivos, con otros seres humanos, es un crimen que no se puede cometer. Y daba a entender que esto era fundamental, que una sociedad como la que vivía el país, especialmente la sociedad bogotana, a comienzos del siglo XX, pues era importante que lo tuviera en cuenta. Y ya podemos también, sobre las ciencias como tal, escuchar algunas opiniones, algunas frases o algunos comentarios de Julio Garavito que vamos a escuchar de la producción que hizo la Universidad Nacional de Colombia con la voz de Gonzalo Garavito, un familiar en la línea de Julio Garavito Armero, sobre, digamos, las nuevas teorías y sobre el tiempo y el espacio. Muy bien, entonces vamos a escuchar sobre las nuevas teorías. Julio Garavito Armero decía: la geometría y la mecánica han sido elaboradas por muchas generaciones y sufrido el tamiz de los siglos, dejando entre sus mallas los defectos provenientes del tiempo y del lugar. Y las previsiones fundadas sobre ellas han sido siempre coronadas por el éxito. Mientras, las modernas teorías no han tenido todavía la más ligera verificación experimental, sino todo lo contrario. Cien años del fallecimiento de Julio Garavito Armero. Claramente, Garavito aquí deja abierta la discusión sobre cómo entender esas teorías que ya se discutían y se, digamos, les daba credibilidad en Europa sobre la relatividad de Einstein, la relatividad especial y la relatividad general. Especialmente en la teoría especial, pues Garavito tenía dudas de cómo entender la descripción del universo geométrica que plantean estas nuevas teorías con su visión analítica desde la mecánica celeste, desde la mecánica que él dominaba a la perfección. Y por eso se veía muy temeroso a pensar que esas teorías pudiesen tener validación experimental. Él decía, estas teorías, si no tienen la validación directa y justa del experimento, que es quien da la razón, pues
pueden ser simplemente especulaciones. Por eso las deja en el sentido de que no tienen, digamos, objetos predecibles que se puedan medir directamente. Lamentablemente no pudo tener más contacto con todo el ambiente académico de Europa de esos primeros años del siglo XX para poder avanzar en el sentido de la propuesta de la teoría de relatividad de Albert Einstein y poder llegar a pensar que sí había allí la esencia de una transformación de la concepción de espacio-tiempo y del movimiento que esas nuevas teorías iban a plantear. Y sobre el tiempo y el espacio, pues también tiene un comentario que vamos a escuchar también en la voz de Gonzalo Garavito. Julio Garavito Armero decía: debemos, pues, en astronomía, detenernos en la ley de Newton. Por esto hemos afirmado que la ciencia astronómica ha dicho ya su última palabra. La mecánica, al concebir el espacio absoluto y el tiempo absoluto, ha llegado a la conclusión que la experiencia confirma. Cien años del fallecimiento de Julio Garavito Armero. Esta descripción de sus conceptos de espacio y tiempo absolutos, pues sigue la línea trazada por Isaac Newton a la hora de definir este marco en donde los fenómenos de la física y de la astronomía se desarrollan. El punto aquí es que ese espacio y tiempo era un marco sin ningún tipo de propiedades, cosas que Albert Einstein dice no es correcto. El espacio-tiempo, que es una estructura única, tiene propiedades y propiedades que están atadas a la geometría de esa estructura, la cual, de alguna manera, es la que gobierna los procesos del movimiento de los cuerpos en el universo. Y ese espacio pasa de ser estático, inamovible y absoluto, como lo planteaba Isaac Newton, a tener propiedades en las cuales puede crecer, puede dilatarse, puede oscilar, puede vibrar, y para esa época, pues muy difícil, si Garavito no tenía una fuerte comunicación con otros pares que estuviesen trabajando ese tema, pues de encontrar que en esas teorías que le daban propiedades al espacio y al tiempo, denominado espacio-tiempo, pues estaba la nueva realidad de la física que hoy en día ya es para todos muy evidente, que básicamente se comprueba desde el mismo inicio en que Albert Einstein propone la teoría de la relatividad especial y la general, ya los argumentos para validar la teoría observacionales empezaron a construirse, y el más reciente, pues como todos pueden haber escuchado, ha sido la detección de ondas gravitacionales que el mismo Einstein prevé que se deben dar, pero que él mismo también duda de que se puedan observar por la, digamos, escala tan pequeña de tamaño en las cuales se podrían detectar las oscilaciones del espacio-tiempo asociadas a un fenómeno muy poderoso de colisión de cuerpos muy masivos, como pueden ser estrellas de neutrones o como pueden ser agujeros negros. Y como hace poco, pues se supo, ya ahí digamos la detección de una señal de onda gravitacional proveniente del colapso de dos agujeros negros provenientes de estrellas muy pesadas, que dio lugar entonces a seguir reafirmando la base conceptual de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Esas oscilaciones para Einstein eran muy difíciles de medir, no pensaba que la tecnología pudiese evolucionar tanto. Hoy en día los instrumentos como los laboratorios de LIGO son capaces de medir diferencias en longitudes que están del orden del tamaño de las dimensiones de un núcleo atómico, de un átomo contenido en un núcleo atómico. Y es en verdad un desarrollo instrumental muy poderoso que ha permitido entonces poder corroborar
la observación de ondas gravitacionales. De hecho, esto abre un nuevo escenario de investigación en astronomía, en donde ya tenemos la presencia no solamente de los campos electromagnéticos, sino la presencia ahora de, y de los campos electromagnéticos tienen las ondas de luz, la radiación electromagnética, que finalmente es la que observamos con todos nuestros instrumentos, ojos, telescopios, radiotelescopios, detectores de rayos X, detectores de rayos gamma, observan fenómenos del espectro electromagnético, y ahora se suma a ellos la aparición de detectores que pueden observar las oscilaciones del espacio-tiempo. En 1970, durante la 14ª reunión de la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, se hace la asignación a un primer astrónomo latinoamericano, y en este caso, con el nombre de Garavito, a uno de los cráteres del lado no visible de la Luna. En esta asignación se enviaron por parte de Colombia tres posibles, había un cuarto nombre disponible, pero solo se enviaron tres para nombrar este cráter. Inicialmente se propusieron a Mutis y a Caldas, sin embargo Mutis no era colombiano, en el sentido estricto de la palabra, que Mutis muere cuando este es el virreinato de la Nueva Granada, es decir, una colonia de España. Caldas, que también, digamos, es criollo, es de origen criollo, pero nace no en una república de Colombia, sino en el virreinato de la Nueva Granada, y muere antes de poder tener la independencia total de España, pues también tenía, digamos, no una nacionalidad tan adscrita al país, pero además se había enrolado dentro de la actividad, digamos, militar, algo que la Unión Astronómica Internacional invalida para la asignación de nombres o apellidos a los elementos o a los relieves extraterrestres. Por eso se descartaron y finalmente queda el nombre de Garavito. También, en un reciente comentario del doctor Jorge Aradegay, él comentaba que José María González Benito pudo haber sido otro de los astrónomos que se hubiera mencionado para la asignación del cráter, pero se le pasó y finalmente quedó ese cráter con el apellido de Garavito, el apellido de nuestro astrónomo colombiano. Aquí en esta diapositiva ven la ubicación exactamente del cráter lunar. Este cráter no es visible desde la Tierra, puesto que, como pueden ya recordar, el movimiento de la Tierra, de la Luna alrededor de la Tierra es un movimiento sincrónico, de tal manera que ella rota y se traslada con la misma velocidad. Esto es una tendencia natural, es una estructuración del movimiento de dos cuerpos que se da frecuentemente cuando tenemos cuerpos mayores y cuerpos menores, ellos entran en movimiento sincrónico, de tal manera que siempre observamos la misma cara de la Luna, pero para un observador externo, si pudiese seguir el movimiento de la Luna, podría detectar que ella rota sobre su eje tal como lo hace la Tierra. Allí en esta zona sur del relieve lunar se encuentra el cráter Garavito, que básicamente son cinco cráteres, el mayor, el cráter Garavito, y cuatro más pequeños que están allí en esta zona oculta de la Luna. Hace unos meses atrás, una exploración de un carro robot de la República de China que se depositó en la cara oculta y hizo una exploración de lo que era el relieve que estaba observando y básicamente para resaltar que esta nave o ese explorador estuvo a unos muy pocos kilómetros cercano al cráter Garavito. ¿Cuál es el legado hoy, 100 años después de la muerte de Garavito? El legado es importantísimo, no solamente porque estructuró allí lo que fue un proceso académico muy importante, que era hacer de la astronomía una herramienta fundamental para la ingeniería y construir la oficina de longitudes. Hoy en día, ¿quién es la oficina de longitudes en Colombia?
Pues básicamente es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ese es un heredero directo y mantiene el legado de todo ese trabajo que inició Garavito con un conjunto de jóvenes ingenieros egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, quienes fueron los que llevaron la tarea inicial de determinar longitudes y latitudes en el país. Entonces, un legado que sigue vivo hoy en el país, pues es la existencia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que pues sigue depurando lo que son la cartografía del país y que tiene la responsabilidad de todos los mapas, ya no solamente los mapas del relieve del país, sino también de depósitos que se puedan encontrar en diferentes, digamos, profundidades por observaciones satelitales que se pueden hacer de regiones en el país. Entonces, un legado que se mantiene vivo es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sin dejar, digamos, voy a dejar para último hablar del observatorio, que es el legado más importante, que seguimos trabajando en lo que Garavito fundamentalmente desarrolló, pero claro, con unos nuevos escenarios en la investigación astronómica. Pero un segundo legado que se mantiene activo y vigente es lo que él inició como la obra legal para Colombia, el cual fue un proyecto pionero en su época, necesario para mantener una única obra en todo el territorio nacional, y que hoy en día el observatorio pues, lo administró por muchos años, desde la época de Garavito hasta más o menos 1970-1980. Estuvo los sistemas de relojes allí atados a algunos relojes instalados en el edificio del Observatorio Histórico que se sincronizaban con las señales horarias que se emitían de relojes atómicos instalados en el Observatorio Naval en Estados Unidos. Pero posteriormente, en los siguientes años, el Estado colombiano decide que esta actividad pase a un instituto especializado y es como aparece o surge el Instituto Nacional de Metrología, el cual hoy en día contiene el reloj atómico que marca la hora legal para el país. Este reloj está en funcionamiento, está activo y es un reloj que básicamente tiene la posibilidad de estar sincronizado con todos los sistemas de relojes atómicos instalados alrededor del mundo que forman una red y que básicamente lo que permite esta señal que se transmite desde este sistema de reloj atómico y sus elementos de difusión, permite depurar y calibrar las señales que finalmente puede recibir cualquier persona alrededor del mundo cuando enciende su celular y mira la señal de los satélites o la señal de tiempo que está manejando las estaciones de transmisión de telefonía celular. Es decir, ahora los relojes forman es una red que permite calibrar con muy alto grado de precisión la señal horaria mundial, que es la que finalmente cobija a todo el planeta. Este reloj atómico está allí y el observatorio está trabajando con el Instituto Nacional de Metrología para poder tener un espejo, es decir, un segundo reloj que esté de nuevo instalado en el edificio histórico del Observatorio Astronómico Nacional para que podamos volver a compartir lo que era la actividad del observatorio, que era la hora legal en Colombia. De hecho, Garavito tenía que mencionar dar a entender cuál era la hora legal a través de varios procesos. Uno de los que recuerdan a veces haber escuchado en algunas lecturas o haber escuchado de otras conferencias es que él iba a un batallón con sus relojes manuales y marcaba la hora en que se había dado un cañonazo para que fuese la media hora del día y entonces se anunciase que era la hora del mediodía para Bogotá. Pero también con el uso del telégrafo, pues mandar direccionar la señal horaria a través de la señal del telégrafo para que se pudiera identificar qué será el mediodía en Colombia y qué probablemente qué tenían que calibrarse los relojes según esa señal horaria. Traer un segundo reloj atómico al observatorio es un proyecto que estamos trabajando y esperamos poder en unos años
tener ese sistema espejo allí conectado, sincronizado con el reloj que está en el Instituto Nacional de Meteorología y mantener esa actividad que fue propia del Observatorio Astronómico Nacional. Hoy en día, ustedes pueden entrar a esta página, que es la hora legal para Colombia, y pueden sincronizar sus relojes con el display, la hora que se muestra en el display, y también en una aplicación que hemos desarrollado en el Observatorio Astronómico Nacional, que se llama IUN, se está implementando que ella despliegue en la medida en que la aplicación se abre y muestra la primera ventana, que nos muestre la hora legal sincronizada con el patrón de referencia del Instituto Nacional de Meteorología. Entonces, ese trabajo de Garavito, de irse al telégrafo y calibrar, digamos, o dar la hora de sincronización para diferentes ciudades del país, o determinar las longitudes de poblaciones, ríos, detalles geográficos en el país, hoy en día se mantiene en otras instituciones, pero en un contacto muy directo con el observatorio para seguir dando lo que es la hora legal, la hora oficial para el país. ¿Qué podemos pensar a futuro del legado de Garavito? El nombre de Garavito y sus trabajos siguen siendo un referente nacional, siguen siendo columna vertebral del Observatorio Astronómico Nacional. Hoy en día, cada uno de los docentes del observatorio, ya no trabajando en ese análisis de la mecánica celeste, ya no estimando tiempos como tal, tan precisos, o hacer un análisis de tiempos para mirar o hacer correcciones a las ecuaciones que puedan describir el fenómeno de eclipses o de movimientos de cuerpos menores, ya el observatorio ha ampliado sus escenarios a otras ramas de la astronomía, que son las ramas que hoy gobiernan o dominan alrededor del mundo, como es el estudio de los fenómenos de las estrellas, es decir, cómo funcionan las estrellas, estudiar los fenómenos de cómo se estructuran las galaxias y qué sucede al interior de las galaxias en los denominados núcleos activos, o entender la fenomenología de nuestra estrella más cercana, como es el Sol, y entender la fenomenología asociada a las emisiones, a las fulguraciones, a la radiación, a las, digamos, variaciones en la emisión proveniente de la superficie del Sol, o irse a entender, digamos, el universo a través de lo que es la cosmología, el origen del universo como tal, su evolución, su origen y su posible evolución, y los objetos, digamos, que él contiene, ya no estrellas, ya no el medio interestelar, ya no planetas, sino estudiar objetos muy masivos como los que he mencionado, los agujeros negros, y entender por qué existen y cuál es la física que allí se esconde, pues son las nuevas áreas de investigación del Observatorio Astronómico Nacional, pero ellas tienen como elemento de referencia esos trabajos que para la época en la que Garavito estaba vinculado como director del observatorio, eran trabajos de avanzada para las condiciones científicas del momento. Una nota para resaltar es que, de todos modos, hay una diferencia en el desarrollo científico que aún se mantiene en el sentido de compararnos con otras latitudes. En la época de Garavito, él tenía muy pocas herramientas instrumentales, pero una muy vasta bibliografía y ganas de producir resultados, que lograron sintonizar las actividades astronómicas de comienzo del siglo con la necesidad del país, pero que estaban algo desfasados con los grandes desarrollos que ya se están dando en Europa, y por eso les comentaba ese problema de no poder encajar y entender la nueva teoría de la relatividad que estaba ya siendo parte asumida y adoptada por muchos hombres de ciencia en Europa. En América todavía eso se veía distante. No se conocía muy bien porque había un desfase a la hora de estar, digamos, actualizado con las dinámicas y los ritmos científicos del continente europeo. Hoy en día, pues tenemos también limitaciones fundamentalmente económicas que no permiten que podamos en un momento dado estar en sintonía con todo lo que es el desarrollo científico de otras latitudes como Norteamérica o Europa o
Asia, que tiene referentes muy poderosos como China y Japón, pero que sin embargo con las limitaciones de comunicación y de contacto y de intercambio, fundamentalmente poder tener grupos de investigación o grupos de personas vinculados a redes de investigación a nivel mundial, esa es una restricción importante, pues no permite, o de nuevo nos encontramos en una situación equivalente a la de Garavito, en la cual hay una distancia, una separación entre los procesos académicos y las investigaciones de frontera en otras latitudes con respecto a las investigaciones que estamos haciendo en el país. Pero sí hay un elemento importante, y es que hay personas dedicadas a la investigación y personas que mantienen vivo ese legado. Y ellas no solamente están ahora en el Observatorio Astronómico Nacional, sino que se encuentran desplegadas en diferentes instituciones, en diferentes entidades, no solamente en el trabajo investigativo de frontera, sino también en el proceso de la enseñanza de la astronomía y en el proceso de la difusión de la astronomía. ACDA es una entidad que, de alguna manera, hereda estos trabajos en el sentido de poder difundir en la población lo que es el conocimiento de la astronomía, y como ACDA hay otras asociaciones que hacen esa labor titánica, pero también estamos hoy en día pensando y desarrollando una actividad para vincular a los docentes que dictan en los colegios, en la educación básica, media y preescolar, incentivar la incorporación del estudio de la astronomía en chicos y jóvenes, de tal manera que cuando ellos finalicen sus estudios de bachillerato, vean la opción de la astronomía como una opción llamativa y por seguir una opción que les permita en un momento dado ser la siguiente generación de astrónomos como tal. Y con respecto al cráter, pues pensando en estas conferencias, me ha surgido una idea y una inquietud interesante. Es posible que pensemos y soñemos un poco con la alternativa y el trabajo de poder hacer que Colombia llegue al cráter, que se visite el cráter. Es un sueño que hoy en día puede parecer imposible, pero tenemos ya herramientas suficientes para poder pensar que de un trabajo mancomunado de muchos sectores, no solamente el académico, no solamente el privado, sino el público, es decir, la academia, las entidades públicas y las entidades privadas, puedan pensar en formar un proyecto que deposite o lleve algún instrumento de observación o algún instrumento de exploración a ese cráter. Y por eso propongo como un sueño interesante que al 2030 tengamos la posibilidad de depositar un pequeño carro robot en este sitio que muestre en las primeras imágenes lo que es el relieve del cráter Garavito. Es un trabajo fuerte, es un trabajo que requerirá la vinculación de muchas personas y sectores. No lo veo imposible. Dejo abierta ya la opción de entre todos comenzar a trabajar para hacer de este sueño una realidad. Esto nos lleva más o menos a pensar como fue en la década de los 60 cuando Kennedy propone, comenzando la década de los 60, que los Estados Unidos debe ser capaz de poner un hombre en la superficie de la Luna. Hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2020, creo que podemos proponer que en 10 años podamos tener un proyecto que deposite un objeto construido por colombianos. Aquí hay un ejemplo de un trabajo de robótica que se desarrolla en la Universidad Nacional, y no solo en la Universidad Nacional, en muchas universidades alrededor del país se desarrollan trabajos en robótica, y hay experiencias de lanzamiento de microsatélites, de pequeños satélites. Pensamos que es unir esfuerzos para poder llevar este objetivo a su final realización. Todo depende del esfuerzo colectivo, un esfuerzo que desde el Observatorio Astronómico Nacional estamos seguros de liderar e impulsar, y vamos a ver en qué medida lo podemos cristalizar. Agradezco a todos haber escuchado esta conferencia y espero que sigan motivados por el estudio de la astronomía
no solamente tienen este espacio de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos para avanzar en el conocimiento de la astronomía, de los fenómenos astronómicos, sino que también en el Observatorio Astronómico Nacional, a través de nuestras actividades ahora en línea, con pues, las actividades de Navegando por el Cosmos los días jueves a las 7 de la tarde, o ya cuando volvamos a tener la posibilidad de ingresar al campus, las actividades de jueves bajo las estrellas, donde las conferencias de astronomía abierta al público tienen como objetivo atraer no solamente a jóvenes, niños jóvenes, sino a adultos, al estudio de la astronomía. Les agradezco la atención prestada y espero en otra oportunidad volvernos a encontrar en una de las conferencias de ACDA. Un feliz día.